Good night. Hello, good night. Hello, good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. night. Good, night. night. good night. Okay, um, we are going to begin with uh, this new week. Um, is the week number two. Uh, if you can see, like, uh, what is the thing that we are doing right now? You can see that we are on the middle of this course. Estamos entrando a lo que es la semana número dos. Vamos a, eh, de cierto modo, estamos en. La mitad ya del curso, ya son dos semanas. Eh, terminando esta, pues nos quedan dos semanas más. El tiempo está eh, pasando bastante, bastante eh, rápido. Así que vamos a trabajar, ¿verdad? En estos temas que tenemos para esta semana. Eh, vamos a trabajar temas que son un poco eh, gramaticales, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el uso de algunas palabras específicas y vamos a ir trabajando poco a poco con la sección número tres. So in this case we are talking about section number three on the platform. You know that for this week you need to have completed the section number three. Para esta semana ustedes tienen que haber completado la sección número 3 porque es la eh, sección que vamos a estar trabajando esta semana. So, we are going to begin because we have just 1 hour to complete the topic that we are going to develop today and it's not like a very complicated topic, but it's kind of long. We have a like kind of long information. But first, we have a phrase for this week and it says success is no accident. It is hard work, perseverance, learning Estudying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. Estamos hablando del de eh, el éxito, ¿verdad? Que obviamente no es un accidente, no es algo que a mí me cae, ¿verdad? Del cielo o de un árbol como las manzanas. En este caso es trabajar duro, la perseverancia, aprender, estudiar, ¿verdad? Sacrificarse. And, sobre todo, amar lo que estamos haciendo. Sometimes we can think that our job is kind of complicated, is hard to uh, complete. Uh, we are tired, uh, we want to stay at home, uh, we want to spend time with the family, but you know, that is like um, that kind of sacrifice that we need to do to achieve our goals. And you need to keep eh, doing this thing because you are doing a great job. Así que hay muchos momentos en los que quisiéramos quizás ya no hacer lo que estamos haciendo, eh, rendirnos, ¿verdad? Porque estamos cansados, porque no estamos descansando bien, eh, porque quisiéramos pasar más tiempo con la familia. Pero pues son cosas que eh, a veces tenemos que hacer. So, in my case I have like. I work from 7 to 5 in, in the place I am working, and then I have classes from 8 to 10, so I just see my family like one hour in the morning, I guess, or two hours in the morning, and then like two hours and a half in the, in the afternoon. O sea, prácticamente yo veo a mi familia como cinco horas y media, dos horas en la mañana o menos, y quizás dos horas y medias o menos tiempo en las tardes eh, ya que yo trabajo de siete a cinco en el colegio en el que yo estoy dando clases y luego vengo a casa a seguir trabajando dándoles eh, las sesiones a ustedes desde las 8 hasta las diez inclusive más tarde. Pero eh. that es the sacrifice that i am doing right now and i think that in the future i'm, I'm going to achieve something better. En el futuro va a ser algo diferente, va a ser algo eh, mejor. So, that's the way you need to think about the situation that you are living. In the future, you are going to have more uh, things and better things. So, keep fighting, keep doing the things you are doing right now. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo y en el futuro vamos a conseguir cosas buenas para nosotros. Now, we are going to begin with the topic that we are going to develop today. Y para iniciar con el tema, vamos a irnos a la plataforma and we are going to see the first conversation. That is called, Are you from Seoul? Estamos viendo una conversación que se llama, ¿Eres de Seúl? Vamos a poner atención a esta conversación y también vamos a analizar un poco los elementos que vamos a encontrar en la conversación. So, let's pay attention. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and wh questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Well, my. Okay, in this case, we have the conversation between Thim and Jessica. Um. Just give me a second. Ok. Tenemos esta conversación entre Tim y Jessica. And they are guessing where they are from. Están como adivinando de dónde son, ¿verdad? De cuáles. Eh, países o de qué lugares son ellos. And Tim is the first person that is eh, like um, beginning the conversation. Tim está comenzando la conversación y dice: Are you from California, Jessica? Eres de California. Y Jessica le responde: Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Pues ella le dice que. Eh, pues oh, ellos viven en California, pero van a, obviamente ellos son nativos de Corea. And then Tim said, oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Y le dice que su madre es de, de Corea también. Obviamente él es like um, a mix. Es como una mezcla, verdad? Y le dice que su madre es de Corea, pero su madre es de Seúl y le hace la pregunta: Are you from Seoul? ¿Eres tú de Seúl? Y ella le dice: No, we are not from Seoul. We are from the John. Ellos no son de Seúl, son de otro lugar que se llama de So, is your first language Korean? Y le pregunta él, Así que tu primer idioma o tu lengua materna es el coreano. Y ella le dice: Yes, it is. Si sí, lo es. Now, in this case, we have in this conversation like questions with the verb to be. But we need to see something else. But I have the conversation here. If you can notice uh, the questions, we have the first one that is, Are you from California? Estamos utilizando el verbo to be. Are you from California? Luego tenemos otra pregunta. Donde dice Are you from Seoul? ¿Eres de Seúl? Ahí tenemos otra pregunta con el verbo to be. And the last one is your first language Korean? ¿Es tu primer idioma el coreano? So in this case we have three conversations with verb to be. We are going to have the conversation here. Or in this case, the questions. So the first question is Are you from California? The second one Are you from Seoul? and the third one is your first language korean so in the previous class we have something uh here let me see let me see here we have a different questions with the verb to be ya veíamos algunas preguntas con el verbo to be ya veíamos cómo utilizar o cómo eh, hacer estas oraciones, bueno, ya tenemos las oraciones con el verbo to be, cómo transformarlas a preguntas. Que ya decíamos, en este caso el verbo to be pasa al inicio de la oración, luego tenemos lo que es el sujeto y por último nuestro complemento. en this case we have these very basic eh, questions, but they are closed question. Estas son preguntas cerradas. Porque obviamente, ¿cómo respondemos nosotros a estas preguntas? En el caso de las preguntas que tenemos acá, ella sí eh, utiliza más información. ¿Are you from California? Y ella le dice: Mi familia es en California ahora, pero eh, somos de Corea. Pero ¿qué haríamos nosotros en este caso? ¿Are you from California? No, I'm not. I'm Salvadoran. And that's it. Are you from Seoul? No, I'm not. I'm from y contestamos de dónde somos. Is your first language Korean? No, it's not. My first language is Spanish. Son preguntas que no nos permiten extendernos mucho. Pero ahora vamos a ver lo que son las WH questions. And also we are going to see what are the WH words. Vamos a ver cuáles son estas preguntas con, doble, con las palabras que llevan WH, que son conocidas como WH words. Vamos a ver eh, las diferentes WH words. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver las funciones y también vamos a ver algunos ejemplos más. So, in this case, I'm going to do a table in which I'm going to explain the WH word, the function. En el ejemplo, vamos a tener una tabla en la que vamos a tener tres cosas: eh, la palabra, la wh word, eh, la función que tiene esa palabra, o sea, para qué la vamos a utilizar, y número tres, el ejemplo. Vamos a tener un ejemplo de cómo podemos utilizar esa wh word. So, the topic that we are going to develop today is wh question, but I'm going to move to a new page, like this. So, topic WH questions. So, in this case, we use the uh, question words to ask certain types of question. And uh, we often refer to them as WH words because they include the letters WH. Para qué utilizamos estas WH words? Las utilizamos para hacer eh, preguntas bien específicas, ¿verdad? Aquí sí estamos haciendo preguntas donde yo necesito una información específica. Si yo pregunto sobre el tiempo o yo hago una pregunta sobre el tiempo, obviamente la respuesta va a ser sobre el tiempo. Si yo hago una pregunta sobre eh, los colores, pues obviamente me van a responder sobre los colores. So, Now we are going to add the table, and I need this one, three of these sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. But we are going to have, let me see, twenty. Okay. It's kind of long, but we are going to see every of these wh words. Vamos a comenzar con la primera. But in this case, we have question word, the function, and the example. Okay, in the first one, what... Esta ya la conocemos. What? Bueno, todas las conocemos, pero vamos a, a definirlas más. What is the function of what? Uh, let me see if I can improve this one. Okay. What is the use of what? Is for asking, or in this case, asking for information about something. Asking for information. About something. Ok, en este caso es eh, preguntar por la información acerca de algo. Vamos a cambiar por acá para hacerlo más corto. Like this. So, in this case, we're asking for information about something. Tenemos un ejemplo por acá. What is your name? Easy question. What is your name? En este caso, yo estoy preguntándole a alguien sobre su nombre. So, in this case, if I am asking what is your name, you are not going to say I am 21 years old. Si yo le pregunto cuál es tu nombre, no me van a decir tengo 21 años. Porque no es esa la información que yo necesito. I am asking for something specific. That in this case is your name. Another one. Este es otro que está relacionado con el uso del what. Vamos a tener quizás tres. Asking for a repetition or confirmation. Asking for repetition. Or confirmation. En este caso estamos pidiendo que nos repitan o que nos confirmen una información que quizá no escuchamos bien o que tal vez sí escuchamos, pero necesitamos que nos confirme si lo escuchamos bien. Ejemplo, what? I can hear you. Or we can say, you did what? In la primera es para repetición. What? I can hear you. ¿Qué? No puedo escucharte. Y en la segunda es para confirmación. You did what? ¿Qué tú hiciste qué? In that case is when we are talking with someone and we need to, to confirm that the information is correct. Another one that is related to what? Esta también está um, relacionada con el uso del what, pero le agregamos algo más. What for? What for? And in this case, we are asking for a reason and asking why. Es otra manera de eh, preguntar el por qué, ¿verdad? Ya tenemos una palabra específica para por qué, pero también podemos utilizar el what for para preguntar sobre razones o el por qué de algo. Y tenemos el ejemplo. What did you do that for? What did you do that for? Por qué hiciste eso? Now we're going to see the other one. This one is when. And for this one, we're asking about time. estamos preguntando por el tiempo. We have an example. When did he leave? When did he leave? ¿Cuándo se fue? Another one, where? And in this case asking in or at what place or possession. Estamos preguntando por el lugar, ¿verdad? O la posición de algo. Where do they live? Where do they live? ¿Dónde viven ellos? O simplemente dónde viven. Okay, next one. Um, which. We are not talking about which. We are talking about which. Estamos hablando de una opción, ¿verdad? De opciones. No estamos hablando de la palabra which, que significa bruja, ¿verdad? Sino que aquí estamos a preguntando acerca de opciones que nosotros tenemos. And it says, "Which color do you want? Which color do you want? Qué color quieres?" And in this case, I don't have my. Um, let me see if I I have here. Yes, they are here. For example, we have these kind of things, these ones. I have two different colors or three. I'm going to take this one, this one, and this one. I have three. Three of these. I have a light blue or baby blue as you want to say. I have a pink one and I have a yellow one. And I am asking you this question. Which color do you want? Because I have three different options. Tengo tres opciones diferentes y les estoy haciendo la pregunta de cuál es el que ustedes van a elegir. Entonces, en este caso, which lo vamos a utilizar para cuando nosotros tenemos diferentes opciones. Which color do you want? Which T-shirt is your favorite? ¿Cuál es tu camisa favorita? Which pair of shoes do you want? ¿Qué par de zapatos quieres? Um, which of the I don't know. Which one do you prefer? ¿Qué tipo de vino prefieres? So in that case, remember options. You need to have more than one option to use the uh, question with the word with. Así que ahí es para opciones. Cuando tengamos opciones más de dos, podemos utilizar la palabra which. Okay, next one. Who? Who? This one is asking what or which person or people. Estamos hablando de personas. Aquí estamos preguntando por personas, pero en este caso cuando utilicemos el who, tenemos que fijarnos que esa persona sea el objeto, I mean, sea el sujeto de nuestra oración, sea la persona que está realizando la acción and we have the example but here i have to add this one subject tiene que ser el sujeto de nuestra oración. And we have the question: Who opened the door? Who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? And we have the second one that is: Whom? Like this: Whom? Que también se refiere a lo mismo. ¿Qué pregunta sobre qué o quiénes? Obviamente hablando sobre personas, pero en este caso ya no es el sujeto de nuestra oración, sino que es el objeto de nuestra oración. Subject. I mean, object. ¿Quién es el objeto? Y tenemos el ejemplo. ¿Whom did you see? Who did you see? Luego tenemos whose. That this one is asking about ownership. Aquí es cuando hablamos de a quién le pertenece algo. Estamos hablando de pertenencia. and we have the examples whose are these keys whose are these keys and the next one whose whose turn is it or in this case we can say whose back is this Then we have why, that this one is asking for a reason, asking what for. Ya les decía, en el what for estamos preguntando por razones, estamos preguntando el por qué de algo. En este caso también estamos preguntando razones o pidiendo razones y preguntando el por qué de una situación. Pero son dos formas diferentes de hacerlo. Podemos utilizar el why o el what for que obviamente nos tiene que dar el mismo resultado. And we have the examples. What do you say then? Why do you say that? ¿Por qué dijiste eso? no we are going to see the word how. Este también es una WH word. Es una palabra eh, con WH, solo que va invertida. Empezamos con H y terminamos con W. But this one is part of this group of words. But in this one, we're not going to have just one. Vamos a tener varias. No solo vamos a tener una razón o un uso, eh, sino que vamos a tener varios. Porque esta palabra how la vamos a combinar con, ya sea adjetivos o adverbios, y va a ser para una información mucho más específica. You know that the word how is used to asking about. Um, the condition uh, to ask for directions uh, or how to do something. El how lo utilizamos para uh, preguntar sobre la manera en la que hicimos algo por una condición, una cualidad, también para preguntar por um, direcciones, pero no de un lugar a otro, sino de cómo hacer algo sino que yo necesito digamos armar una eh, gaveta o algo por el estilo yo le pregunto how can I do that? y estoy preguntando por direcciones para que me ayuden a hacerlo pero tenemos la combinación del adjetivo y el adverbio y nos da eh, la pauta para hacer otras preguntas aquí vamos a ver cuáles son esos adverbios o esos adjetivos que vamos a utilizar y ¿Cuál es el resultado de esa pregunta? So, we are going to begin with the main thing that in this case is asking about manner and also asking about conditional quality. In the first one that is asking about manner, we have how does this work? How does this work? ¿Cómo funciona esto? Aquí estamos hablando sobre cómo funciona algo. Luego en la segunda about conditioner quality. We have how was your exam? How was your exam? ¿Cómo estuvo tu examen? Ahora, how plus adjective or adverb. Aquí empezamos a ver las combinaciones. Pero, ¿para qué utilizamos esto? Para preguntar sobre un grado, ¿verdad? O una extensión de algo. Muy bien. Ahora comenzamos con: How far? How far is used to talk about distance? Estamos hablando de la distancia. And we have the example: How far is Pattaya from Bangkok? Next one, how long? How long? We are talking about length. En ese caso estamos hablando, ¿verdad? De, de eh, qué tan largo es algo, pero hablamos de tiempo y también de espacio. And we have the example. How long will it take? How long will it take? Um, eso está en el documento. No sé si tiene acceso al documento. Porque si no, eh, podemos volver a, bueno, puedo volver a enviar el enlace del documento porque eso está ahí para que ustedes ya tengan acceso. Solo se meten al enlace que yo les mandé la semana pasada y ahí les va a aparecer el cuadro para que ustedes lo tengan ahí eh, accesible, ¿verdad? Y lo puedan seguir estudiando. so in this case how long will it take qué tanto tiempo se va a llevar qué tanto tiempo se va a tomar luego tenemos the almost the last ones you're welcome how many how many how many in this case is talking about quantity But we are talking about countable nouns. Que estamos hablando de nombres contables? De cosas que yo puedo contar. En este caso se refiere a cosas que yo puedo eh, dividir y seguir contando una por una. Eh, por ejemplo, eh, we are talking about money. Cuando hablamos de dinero, si yo tengo eh, monedas, yo puedo contar las monedas. ¿Cuántas monedas tengo? No estamos hablando de la cantidad. Yo tengo 20 monedas de todas las denominaciones. Pero yo tengo 20 objetos. So in that case, the coins are countable nouns. Porque yo puedo contar mis monedas. Ahora, how many. Uh, I mean, how much money do I have? ¿Cuánto dinero tengo? Ah, si yo cuento esas monedas, maybe I will have like. $5, eh, $7, maybe $2.50, I don't know. Puedo tener diferentes cantidades de dinero. Puedo tener de entre 5, eh, 6, 7, 8 $2.50, $1.50. Y ese ya no es contable, ya no es una cantidad contable porque ya no lo podemos contar físicamente pero las monedas como tal sí las puedo contar. ya el dinero, la cantidad, pues ya no, ya es un nombre no contable. pero en este caso, how many y el ejemplo, how many cars are there? cuántos carros hay allí? how many cars are there? y en el otro, obviamente sabemos que vamos a hablar de uncountable nouns, que son nombres no contables. how much? This is also talking about quantity. And these ones are uncountable. Are uncountable words. Y tenemos el ejemplo. How much money do you have? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? O sea, la cantidad. No, el. ¿Cuántos eh, trozos de papel, ¿verdad? Tienes o cuántas monedas tienes. Luego, how old? This is referred to the age. Referido a la edad. Y dice, how old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? No qué tan viejo eres. ¿Qué edad tienes? Y la última, how come? Y esta es una pregunta informal. Y acá, asking for reason and asking why. Esta es otra manera de preguntar por qué o de preguntar por razones, pero esta ya es informal. Ya no es como el why o el what for. Esta ya es más informal. y tenemos el ejemplo how come I can't see her how come I can't see her cómo está eso de que yo no puedo verla aquí no es tanto por qué no puedo verla es cómo está eso de que yo no puedo verla es como un poco más informal ahora vamos a ver un ejemplo porque aquí ya tenemos nuestras WH words. Ahora, we are going to see an example that is related to um, information that we are going to ask in the future, or maybe eh, we are going to um, have this kind of questions. Son preguntas que nos van a hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eh, vamos a ver, eh, según la información que la persona quiera obtener de nosotros, esta va a ser la pregunta que nos va a hacer. Por ejemplo, we have the age, tenemos la edad, we have the name, el nombre, place of birth, el lugar donde nacimos, occupations, cuál es nuestra ocupación, location or place of living, dónde estamos viviendo, asking the time, alguien que nos vaya a preguntar la hora. Y también el mood, que es como el, el humor en el que estamos. Entonces, según esa información, vamos a ver qué pregunta deberíamos de hacer. En el caso del age o the name, ustedes ya saben cuál es la pregunta que vamos a preguntar, obviamente. Valga la redundancia. So, in this case, well, vamos a ver este ejemplo. And again, I'm going to add a table with two. One, two, three, four, five, six, seven, eight information. Well, in this case, seven. Entonces, tenemos por acá la función. O la información que necesitamos y la pregunta. Question. Vamos a ver. Aquí ustedes van a participar ayudándome. En the first one, the age. Para preguntar la edad de una persona, ¿qué pregunta voy a hacer yo? how old are you? excellent. how old are you? muy bien. next one. the name. para el nombre, qué pregunta voy a hacer? what is your name? excellent. what is your name? ahora vamos a ver con esta. place of birth. lugar donde nacimos. place of birth. Cómo podemos hacer esta pregunta? Una una, um, una pista. Estamos utilizando la palabra eh, que se refiere al lugar. Where are you from? Excelente, where are you from? Muy bien. Next one, occupation. Nuestra ocupación, oficio, trabajo o empleo. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta que podemos utilizar? What is your occupation? Mm, what is your occupation is one. What is your occupation? Very good. Pero también tenemos otra un poco más simple. What do you do? Creo que ya la han escuchado antes. What do you do? Eso es bastante común que la pregunten o que hagan esta pregunta de What do you do? Porque se refiere a qué es lo que nosotros hacemos como empleo, ¿verdad? De qué trabajamos. Así que tenemos dos formas. What is your occupation? What do you do? Luego, para location or place of living. Location or place of living. Para preguntar el lugar donde vivimos, ¿qué pregunta vamos a hacer? Where are you from? Mm, where está bien. Where, do you live? where? Where do you live? Um, más o menos. Where do you Where do where you live? Excelente. Where, where do, do you, live? you live? Así está mejor. Where do you live? Ahora, eso está fácil. Ask in the time. Preguntar por el tiempo o la hora. What time is it? Excelente. What time is it? Muy bien. What time is it? Y para la última, mood. Para hablar de nuestra eh, forma en la que nosotros nos sentimos, el humor en el que estamos. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Una pista empieza con how. How do you feel. Ah, puede ser una. How do you feel. Otra bastante común, ¿cuál sería? How are you. Excelente. How are you. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? De qué preguntas nos harían dependiendo de la información que quieran obtener de nosotros. En el caso de la edad, pues ya vimos: How old are you? En el caso del nombre, que alguien nos pregunta nuestro nombre, What is your name? El lugar donde nacimos o en el lugar en el que estamos, Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cuál es nuestra ocupación o trabajo? What is your occupation? What is your job? Uh, what do you do? We have different questions. Para el lugar donde vivimos, where do you live? ¿Donde vives? Para preguntar sobre la hora o el tiempo, what time is it? Y para que nos pregunten cómo nos sentimos, how do you feel today? How do you feel? How are you? Excellent. We have here the uh, questions that maybe someone is going to ask and in the future. Ahora vamos a ver cuáles son las estructuras de estas preguntas. Eh, OK. Vamos a ver los dos. Vamos a ver las estructuras de las WH questions y de las yes no question, que en este caso va a ser con el auxiliar y con el verbo to be, que es lo que ya teníamos eh, en la clase anterior. So, for the WH questions. Tenemos las, eh, la siguiente estructura. Tenemos por acá, the wh word. Luego agregamos auxiliary verb. Luego agregamos el sujeto, the subject. Las the verb. El verbo plus the complement. Plus the question mark. En este caso, nuestros auxiliares para este tipo de preguntas va a ser el auxiliar tú. Ay. Oh my God. It change. Why? Mm. I think this one. No. Okay, but in this case I'm going to add here the auxiliary to do, does, and of course did. Esos son los auxiliares que vamos a utilizar en estas preguntas. También tenemos otra estructura que puede ser the wh word. wh1 i mean plus the verb to be plus the subject plus the complement plus the question mark Así podemos hacer nuestras preguntas. Tenemos dos tipos de estructura para esas preguntas con WH words. También vamos a ver la estructura de las yes-no questions. Vamos a ver las cuatro estructuras. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de WH questions. So, we have here yes, no question. Para estas tenemos la siguiente estructura: the auxiliary verb, que ya decíamos que es el do, does, and did, plus the subject, plus the verb. Plus the complement plus the question mark. Y para las preguntas con el verbo to be, comenzamos con to be plus the subject plus the complement plus the question mark. En este caso, para estas del auxiliary verb, do you have My book. Ahí está la, la pregunta. ¿Do you have my book? Lo separamos y dejamos el auxiliar. Luego tenemos el sujeto. Luego nuestro verbo y nuestro complemento con su signo de interrogación. Para esta, are you my new classmate? Y separamos. Verbo to be, sujeto y complemento con su question mark. Aquí no utilizamos un verbo extra, aquí ya tenemos el verbo to be, entonces ya no necesitamos agregar nada más. Ahora, con las eh, wh question, tenemos aquí more examples. Vamos a poner por acá. What is your favorite color? What is your favorite color? What is your last name? Ahí estamos preguntando cuál es tu apellido. Luego, when do you wake up in the day? When you wake up every day. Eso es como preguntar a qué hora nos levantamos, ¿verdad? When do you ah, I mean When do you wake up every day? ¿Cuándo, verdad? ¿En qué momento? Mm. When do the class begin? ¿Cuándo comienza la clase? Where can I obtain? I mean, yes. Where can I obtain the book? Where can I obtain the book? Where is my mother? Who is on the door? Is on the door. Who is that man? And we can add something else. The new teacher. Y le agregamos algo extra. ¿Quién es ese hombre? ¿Es el nuevo maestro? Which is the largest city in the world? Which is the largest city in the world? Which one is your favorite? What do you say that? Why are you crying? How was your exam? how was your exam how can i fix this how can i fix this can puedo reparar esto como puedo arreglar esto okay In this case, we have the WH question words. Ahí ya tenemos en el documento todas las WH question words, todas las palabras que vamos a utilizar eh, para hacer diferentes preguntas. You know that we have a very specific information eh, that we need to ask. En este caso, cuando ustedes tengan información eh, específica, ¿verdad? Ustedes necesiten... Eh, conocer algo eh, bastante específico, no algo que la persona vaya a darles una información extra o que ni siquiera vaya a darles esa información que ustedes necesitan, pues van a utilizar las WH words, porque ahí ustedes lo que van a hacer es decirle a la persona que ustedes necesitan una información exacta de lo que quieren saber. O sea, no, como decimos nosotros, ¿verdad? No nos vamos a andar por las ramas. En este caso, pues, tenemos que dar información específica. And I know that we have a lot of um, examples more, but in this case we are just going to have a like very basic, um, very basic uh, questions in this case, because we are not going to have a lot of information on the document because you can um practice making some questions you can ask of some questions using the wh words um, you can create questions using the um the structures that we have here in the document because we have four different structures tenemos cuatro estructuras diferentes tenemos eh la wh questions que llevan su auxiliar También tenemos las WH questions que llevan su verbo to be, que es como el verbo eh, principal. También tenemos las yes-no questions que ya veíamos en la clase uh, del jueves, que tenemos las eh, preguntas que inician con su auxiliar y las preguntas que inician con el verbo to be, que obviamente son como un poco más eh, sencillas de responder, porque en ese caso. Eh, we are going to use like yes, no, and we eh, are going to use the word at the beginning of the question. Ahí es necesariamente, ¿verdad? Responder con el inicio de nuestra pregunta. En este caso, si yo llevo does or do, my answer is, is going to have those words. Si yo llevo el do o el does, mi respuesta va a ser con eso, ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. yes she does no she doesn't oh in el caso de que lleve el verbo to be yes i am no she is not yes she is uh, yes we are no we are not in this case you are going to follow this structure but when you have the wh question you are not going to use the wh word when you are uh, answering this question En el caso de las WH, ya no vamos a utilizar nosotros el, el inicio, ¿verdad? No vamos a decir, eh, no hay what, no hay where, no hay why. En ese caso, nosotros vamos a extendernos. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, vamos a ver algunas de estas preguntas. Um, what is your favorite color? Aquí no tenemos opciones, por eso no estamos utilizando el which. what is your favorite color my favorite color is pink is yellow is black is gray aquí vamos a decir cuál es nuestro color favorito what is your last name cuál es nuestro apellido ah my last name is chavarria that is my last name when do you wake up every day cuando se levantan ah i wake up in the morning I wake up in the afternoon. I wake up in the midnight in el tiempo in el que nos estemos levantando. Luego, um, when does the class begin? When does the class begin? It begins at 8 p.m. It begins at 9 p.m. Whatever is the time in which we are having the class. Um, where can I obtain the book? Donde puedo obtener este libro? Ah, you can find this book on the library. Or you can find this book online. You can, eh, like, buy this book in my store. Diferentes eh, respuestas. Where is my mother? Donde está mi madre? Ah, she is with my auntie. She is um, on the supermarket. Uh, she is um, in another country. We have different uh, answers that we can give. Tenemos diferentes respuestas que nosotros podemos dar a estas preguntas. Con las Yes, no question, podríamos hacerlo, pero como no es lo que nos están preguntando, pues nos quedamos simplemente con las Yes, no answers. En cambio, con las WH words, pues ya no podemos extender un poco más con este sentido. Así que ahí tenemos lo que son las WH questions y las WH words que vamos a estar utilizando para hacer preguntas. Now it's time, if you can see it's time, pass like a couple of seconds, in this case like 35 seconds. Así que it's time to end this session. Vamos a terminar la sesión acá porque ya es hora. So tomorrow we are going to um, see another topic and we are going to work on that information. But now it's time to say goodbye. So have a really good night and see you tomorrow on session number two. Así que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Bye bye and see you tomorrow. Teacher. Bye bye. Okay. Good night. Este, creo que good puede bye. mandar de nuevo el enlace, please. Ok, ya lo envío al grupo. Ok. muchas gracias You're Good night. welcome bye-bye